Te damos la bienvenida a esta transmisión en línea de Torre Fuerte. Gracias por conectarte para que juntos alabemos al Señor y escuchemos su palabra. Deseamos que este servicio sea de bendición a tu vida. Dios te bendiga. Su vida a Cristo. Vamos a alabar su nombre. Me despierto con un motivo. Caminar junto a ti. He decidido vivir mi vida contigo. Tú me levantas con nuevas fuerzas y me das libertad. Soy joven por siempre en ti. Tú eres mi fuente. Como el sol. Como el sol, brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor, no existe mejor decisión que darte mi vida, Señor. Como el sol brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad. Nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Formó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Una vez más, dilo, como el sol. Como el sol, brillando en majestad, en color, transformó la oscuridad, nuevo soy, encontré mi identidad. Vida tú me das. Vida tú me das. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. A tu libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Tu amor me lleva mucho más allá de lo que yo puedo imaginar. Libertad yo puedo entrar. Eres todo lo que quiero y más. Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor. Apareció tu eterna gracia y me dio salvación. ¡Hey! Como el sol.
merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. He vuelto a empezar, todo dejo atrás. Tu amor me dio alegría y nueva vida. Tu amor cambió mi tristeza y ahora hay fiesta. Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría. Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó. Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy. Vive, soy, Él me rescata.
quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado. Yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado. Yo soy quien dices que soy. Yo soy quien dices que soy. Buenas noches, hermanos. Qué bendición estar con ustedes esta noche y poder meditar, seguir la secuencia de los mensajes que estamos presentando para llegar a la cúspide que es Navidad y Año Nuevo. Recuerdo el año pasado, en 31 de diciembre, tuve el privilegio de predicar y yo decía, hermanos, no sabemos qué traiga el año 2020. No sabemos cómo se va a comportar la misma humanidad, pero nunca, nunca nos imaginamos que en el mes de marzo iba a cambiar totalmente la vida de México, la vida de América Latina, la vida de Europa, de África, de Asia, de todo el mundo. Un virus invisible, un virus que brotó y no ha respetado a nadie. No ha respetado naciones, lenguajes, no ha respetado religiones, simplemente salió y está haciendo una destrucción completa. Anoche escuchaba que llevamos más de 1.500.000 muertos y parece que todos los días hay hasta programas especiales para darnos los datos y darnos las estadísticas. Y yo creo que todo eso también nos ha afectado. Yo creo que nosotros tenemos que no solamente pensar en lo que está pasando ahora, sino pensemos un poco en el futuro. ¿Qué nos traerá 2021? Pero esa es una incertidumbre grande, precisamente. Por eso le he titulado nuestra meditación de esta noche, La incertidumbre del 21. No sabemos qué vendrá. No hemos pasado por ahí. Si alguien nos hubiera dicho en enero de este año, señores, a partir de marzo todo va a cambiar en el mundo, todo va a cambiar en México, todo va a cerrar, no van a poder moverse con la libertad que antes se movían, va a afectar económicamente, va a hacer muchas cosas, van a dañar. Pero quizá no lo hubiéramos creído y pensábamos porque por los mismos datos que se daban, pensábamos que en 2 o 3 meses cambiaría todo. Después 6 meses y así fue. Hasta que hemos llegado casi a 9 meses con esta pandemia. ¿Qué nos espera el año que entra? ¿No podríamos nosotros hacer un resumen total de los eventos que vengan o de las situaciones que surjan? Nunca habíamos visto esto antes. Nunca habíamos visto juegos de fútbol de categoría,
mundiales con estadios vacíos. Nunca nos habían cerrado los cines. Nunca nos habían cerrado los restaurantes. Nunca habían cerrado las escuelas. Yo creo que ni nos imaginábamos lo que esto implicaba. Hay mamás que ya desean, yo creo, el cambio otra vez a lo que era antes, porque ellas, además de ser mamás cocinando, arreglando, viendo las necesidades de la casa, ahora tienen que también manejar computadoras para ayudar a sus hijos. El mundo ha cambiado. Y estamos viviendo el presente con una inseguridad del mañana. ¿Cómo quisiéramos correr la cortina? A mí me encantaría poder decir, hermanos, esto es lo que va a pasar en el 2021. Pero no podemos. Por eso creo yo que el salmista escribió allá en el Salmo número 31 y en el versículo 15. En tu mano están mis tiempos. No es que vamos ahora a imaginar, a pensar, a estipular cosas que no son ciertas. Simplemente vamos a dedicarle el año 2021 al Señor, ponerlo en sus manos y dejar que Él sea el que nos guíe, nos muestre qué pasos a seguir. Me encanta el Salmo 32:8. Te haré entender. Mire, la mayoría de nosotros somos un poco necios, usando una palabra más fuerte, un poco tercos. Sin embargo, dice Dios, te haré entender. Las cosas que no entiendes, las cosas que no comprendes, las cosas que no tienes explicación para ellas, el Señor dice, te haré entender. ¿Cómo es posible que tanta gente en un país como Estados Unidos ha terminado la vida en un hospital, en la casa, pero ya no viven? Miles contagiados alrededor del mundo. Ya la gran novedad es que ya vamos a tener una vacuna. Algunos países ya están listos para iniciar. Pero ¿qué va a traer esta vacuna? Esta no es para curar, es para impedir. Hay mucha gente todavía que se niega a ser vacunado. Personas que dicen, no, eso no me va a hacer nada. Pero yo creo que tenemos que llegar al momento de depender del conocimiento científico, de los doctores, de los laboratorios. Pero más que eso, tenemos que confiar en las órdenes de Dios. Te haré entender. Te enseñaré el camino por el que debes de andar. Recuerdo que al principio del año salía en Face y en otros medios de comunicación, decía, ore por su pastor. Él nunca ha pastoreado una iglesia en tiempo de una pandemia. Y es cierto, los mismos pastores no estaban preparados. No sabían cómo iban a manejar la iglesia. Nosotros aquí en Torrefuerte, recuerdo a principios de año, gozosos, teníamos cultos. Alrededor, promediando los 4 cultos, teníamos asistencia de cerca de 2,000 personas. Ahora con el cambio, con la sana distancia y con tantos otros protocolos, tenemos servicios con 140 sillas nada más. 140 personas pueden entrar al culto. Y más todavía, muchos de los programas que presentamos los hacemos sin ver al público. No sabemos cuántos nos están escuchando, quizá un número aproximado, pero ese contacto visual hace falta. Poder predicar como somos. Mire, qué bueno que me tocó en miércoles, no tengo que usar el cubreboca. Ahí me lo ponen y me lo quitan después de la grabación. Pero es diferente todo. No es como era antes. Y hermanos, el año próximo, 2021, no será como es el 2020. Vamos a meditar un momento en eso. Y al llegar al final del texto, Salmo 32:8, te haré entender, te enseñaré el camino por el que debes de andar. Y mire la última parte. Sobre ti fijaré mis ojos. Hermanos, qué bendición.
Quizá no entendemos, nos hará entender. Quizá no sabemos qué camino seguir, Él nos lo mostrará. Pero la bendición más grande es saber que sus ojos están puestos en nosotros. No estamos solos. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Señor, qué bendición. Lo he dicho muchas veces. Los cristianos no estamos exentos de lo que pueda pasar. Yo no estoy exento de un accidente, no estoy exento de una caída, no estoy exento de un robo, no estoy exento aún de un asalto, de un asesinato. No estamos exentos. Pero la gran diferencia es que no estamos solos. Por eso el salmista otra vez, Jehová es mi pastor, dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Aquí a veces, bromeando entre los líderes, decimos, qué triste si dijeran, el hermano René Zapata es nuestro pastor, tendrían que decir, y todo nos faltará, ¿verdad? Pero con el Señor no es así. Con el Señor es nada nos faltará. Meditemos un momento, pues, en la incertidumbre continua que viene y nos espera. La pandemia vino a cambiar, como decía, los planes de cada área de la vida del hombre. Hemos confiado en las promesas de Dios, pero la confusión continúa. Los efectos son reales y palpables. Llegó a mis manos un folletito, pues folleto que va a ser distribuido dentro de poco, que se llama precisamente Incertidumbre. Y al estarlo leyendo, vi que habían por lo menos 4 causas por las cuales existe la incertidumbre. Déjeme mencionárselas. La primera, se desconoce su origen con seguridad. No sabemos con seguridad de dónde salió este virus, esta incertidumbre. Algunos culpaban a un mercado allá en China, en el mercado de Wuhan, pero expertos nos dicen que antes ya habían descubierto personas con este virus que nunca habían estado en Wuhan, nunca habían estado en China. Hay posibilidades que esto haya venido más bien de animales. Echan la culpa al murciélago. Pero no hay una certidumbre aún acerca de dónde provino, de dónde salió este virus que tanto mal nos ha hecho. Se ha defectado, como decía, y algunos quieren culpar a laboratorios, que fueron ellos los que provocaron esto. Que un laboratorio en cierta ciudad se le salió de las manos el asunto y el virus empezó a correr por todo el mundo. Y miren, nunca jamás en la historia habíamos tenido una pandemia universal. Habíamos tenido pandemias locales en España y en otros lugares, en el África del Sur, pero nunca mundial. De modo que ahora estamos enfrentando algo que nunca habíamos enfrentado y seguimos con la inseguridad. ¿De dónde vino todo esto? Bueno, la segunda razón o la segunda causa, la economía mundial ha empeorado y afecta a la economía nacional y aún la economía familiar. Ya lo hemos dicho. Hay personas que han perdido sus empleos, personas que no los despidieron, pero tuvieron que trabajar con mitad de sueldo, negocios que no pudieron seguir porque no venía la gente a comprar. Anoche estaba yo viendo las noticias y vi cuántos de estos comerciantes se quedaron con todos los objetos que iban a vender, con todas aquellas cosas que normalmente vendían en 12 de diciembre. Ahora está cerrada la puerta, no puede entrar nadie a unas cuadras alrededor. Y todos estos comerciantes decían, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Ya invertimos, ya gastamos y ahora no dejan que la gente venga. Esta pandemia ha afectado no solo los grandes negocios, también al negocio pequeño.
y ha afectado la misma familia. Miren, hay organizaciones que han trabajado para ayudar, llevando despensas. Nuestra propia iglesia ha repartido un buen número de despensas entre hermanos necesitados. Pero eso no va a cubrir la necesidad total. Eso no va a cubrir lo que el mundo está padeciendo y sufriendo por la causa de la economía mundial, internacional y nacional también. Decía en otra ocasión, hay muchos que perdieron su empleo, pero perdieron la oportunidad también de empezar algo nuevo. No pudieron empezar algo nuevo. Algunos han hecho préstamos. ¿Cómo los van a pagar? No saben. Las ventas de automóviles ha bajado. Y por más que ellos bajan los precios y dan ofertas y todo, la gente no puede comprar. No tiene el dinero. Algunos lo tienen. Y algunos pueden hacerlo. Pero la mayoría está bajo una sombra de necesidad, bajo una sombra de incertidumbre en lo económico. Lo que gana papá no alcanza ya. Lo que gana mamá ya no es suficiente. Tenemos que ver de dónde sacamos más. Así que la consecuencia de esta pandemia ha afectado también el aspecto económico. Tercero, dice, la causa que puede estar causando incertidumbre es la desconfianza en la vacuna. Me mencionaban ayer, había hablado una experta en el tema, y decía que normalmente para que una vacuna fuera eficaz o fuera aceptada o todo, debería de haber sido probada por 10 años. Sin embargo, tenemos ahorita una vacuna que está siendo presionada, una vacuna que apenas en un año se ha terminado y está lista para ponerse en el mercado. Decía, leía pues en este folleto, el doctor Schmalenbach, Carlos Schmalenbach, quien fue misionero aquí en la Sierra de Puebla, un hermano alemán muy hermoso a su familia, sus niñas jugaban ahí con los indígenas del pueblo, ellas güeritas, blanquitas y los demás morenitos, pero había una convivencia preciosa. Pues el doctor Schmalenbach, que es un gran médico, y su esposa también, escribió en este folleto, dice, hermanos, hay una incertidumbre con respecto a la vacuna cuando ahorita por lo menos hay 150 vacunas alrededor del mundo estudiándose y probándose para ver cuál sería la más eficaz. No hay seguridad, no hay una confianza plena en lo que se está haciendo. Hablábamos de voluntarios en Rusia, en China, en Estados Unidos y próximamente en México, pero aún los mismos voluntarios van con una desconfianza tremenda. ¿Servirá esto o no? Una vacuna podría provocar otras cosas. Una vacuna puede traer efectos secundarios, no ahorita, quizá dentro de 1, 2, 3, 4 años. De modo que la misma desconfianza que existe ahorita está afectando y está inyectando incertidumbre en todo lo que hacemos y en todas las áreas de nuestra vida. Pero en cuarto lugar, no se puede asegurar cuándo será el fin de esta pandemia. ¡Qué tremendo! Todos los laboratorios y científicos trabajando, pero no puede ninguno decir cuándo llegaremos al final. Algunos dicen, todavía vamos a estar sufriendo con esto en el año 2022. Otros no, todavía más. Hermanos, esa incertidumbre. Estábamos tan contentos que ya habíamos abierto los cultos al público, ya la gente estaba empezando a venir, pero ahora hay un peligro tal, especialmente aquí en nuestra región, en Puebla, que estamos en un semáforo, como dicen, color naranja, pero hay un peligro que nos suban otra vez al color rojo. Esa incertidumbre de cuándo se va a terminar, cuándo podré regresar a mi trabajo, cuándo podré abrir mi negocio, cuándo podré regresar a la escuela,
¿Cuándo podré ver a mis compañeros? ¿Cuándo podré ver a mis profesores? ¿Cuándo podré ver a aquellos vecinos y familiares con los que yo me reunía? Ha trastornado todo. Pues es precisamente porque no sabemos cuándo va a terminar. Ha habido bodas. Hoy, el día de hoy, hay dos bodas de dos conocidos nuestros. Que lo que están haciendo es simplemente tener la boda civil. Porque no pueden invitar a más de 12, 15 personas. Algunos han invitado más, unas 20 o 30. Pero realmente esa desconfianza y realmente esa inseguridad de tiempo, no saben. Yo estuve en una boda hace un mes, poco más o menos, y los novios habían venido posponiendo su boda desde el mes de marzo. Y lo iban a hacer en mayo. No, lo hacemos en julio. No, total, que digo, hermanos, si lo van a hacer y ya no saben qué es lo que viene, háganlo por lo civil. Y cambió totalmente. Si ellos pensaban tener 400 gentes en su boda, no pudieron tenerlas. La incertidumbre del tiempo. ¿Cuándo va a terminar esta situación? Yo creo que la respuesta verdadera y segura descansa en nuestro Dios. Él es nuestro amparo y fortaleza y refugio, dice el Salmo 46. Alcemos nuestros ojos a Él. Yo siempre recuerdo la experiencia y el testimonio del rey Josafat. Allá en 2 de Crónicas, capítulo 20, cuando venía el enemigo, que era un gran número, venían contra él, buscó la ayuda de Dios, pero escribió, o más bien pronunció, un texto muy clave y muy importante. Miren lo que dice. En nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene. Señor, dice, no sabemos qué hacer. Señor, a ti volvemos nuestros ojos. ¿Se da cuenta en la secuencia? La primera parte es de humildad. En nosotros no hay fuerza. Reconozco que no hay manera de combatir a ese enemigo que viene. En nosotros no hay fuerza, no podemos pagar todo lo que nos piden en los hospitales, en los consultorios, los médicos, las medicinas. No hay fuerza, no podemos. Después de la humildad viene la impotencia. Señor, no sabemos qué hacer. Quizá usted ya llegó a ese punto y puede decir también, Señor, no sabemos qué hacer. Pero el tercer es la dependencia. Señor, a ti volvemos nuestros ojos. Yo no puedo hacerlo, no tengo fuerza, pero tú sí puedes, Señor. Y otra vez en el Salmo 46, porque tú eres nuestro amparo, eres nuestra fortaleza, eres nuestro refugio, y Señor, a ti alzo mis ojos. Déjeme llegar a una conclusión que pueda servirles. En primer lugar, tenemos que confiar en la potencia de Dios. Busquen el Salmo 121, por favor. El Salmo 121 generalmente lo usamos para aquellos que van a salir de viaje. Y cada vez que alguien pide, hermano, ore por mí, voy a salir, pues vamos siempre al Salmo 121. Pero miren, el Salmo 121 nos hace unos recordatorios muy buenos. En primer lugar dice, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Ahí está un Dios poderoso. Un Dios que no tuvo que andar consultando ni pidiendo consejo. Un Dios que con su sabiduría divina podía decidir y hacer y crear, destruir, subir, bajar, dar vida, dar muerte. Él tiene toda la autoridad. Hermano, ese es el Dios que está disponible. Ese es el Dios que está dispuesto a ayudarnos. Ese Dios creador, ese Dios poderoso, ese Dios guardador está listo para socorrernos. Pero lo dice en versículo 3.
no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá. Hermanos, Él va a estar presente a cualquier hora. Él va a estar presente en cualquier situación. Él no se adormece, Él no sueña, Él no duerme. Él está atento a las necesidades de sus hijos. Eso debe ayudarnos. Como dije, no diga, si me hubiera ayudado el Señor, no hubiera pasado esto. No, no, no. Él sabe lo que es mejor. Él tiene su calendario. Él sabe cuándo es el momento de decir hasta aquí. Pero Él nos guarda mientras llegamos. Ayer comentaba con alguien, un parrafito, que nos llegó por Facebook. Y decía, Señor, es un año de dolor, pero Tú me has conservado en sanidad. Señor, es un año de necesidad, pero Tú has dado lo que necesito. Señor, es un año de miedo, pero Tú me das confianza. Es un año de soledad, pero Tú me das Tu presencia que vaya conmigo. Hermanos, no estamos solos. Pero otra vez, no estamos exentos. De modo que no pensemos que porque amamos a Dios, que porque leemos la Biblia, que porque oramos, eso nunca nos va a hacer nada. No, no, no. Somos parte de una humanidad todavía enferma, una humanidad que está dañada, y lo que deseamos llegará algún día, pero en la presencia de Dios. Ahí dice, no habrá enfermedad, no habrá dolor, no habrá muerte, pero no podemos exigirle en este momento. Dios a su tiempo lo dará. Cambiemos la incertidumbre, hermanos, en certidumbre. El primer paso es, Señor, en tus manos encomiendo mis tiempos. Dejemos que Él maneje nuestro tiempo. Luego dice en el Salmo 31:1, en ti, oh Señor, he confiado, no sea yo confundido jamás. Puedo tener todos estos efectos en mi vida, pero que yo no abra la puerta a la desconfianza, a la desesperanza. Pongamos nuestros tiempos en sus manos. Deuteronomio 31:8, texto con el que concluyo. El Señor va delante de ti. Él estará contigo. No te dejará ni te desamparará. No temas, no te desanimes. Qué lindo texto. Subráyelo en su Biblia. Y cuando venga ese momento de incertidumbre, cuando venga ese momento de temor, de desconfianza, léalo de nuevo. Y mire qué hermoso. El Señor va delante de ti. Él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará. No temas y no te desanimes. ¿Qué nos espera el año 2021? No sé, pero el Señor va delante. Y si yo sigo sus pisadas, sigo sus huellas, voy a llegar al lugar seguro. Que Dios nos ayude. Y al decir próspero año nuevo, el día 31, estamos diciendo, hermano, no sé qué venga, pero pongamos el 2021 en las manos de Dios y Él nos va a dar la victoria. Él va a hacer que volvamos a las bendiciones a las cuales estábamos acostumbrados. No te desanimes. No temas, Él no te dejará ni te desamparará. Que Dios nos ayude. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, te damos las gracias porque en medio de un año de incertidumbre podemos ver, Señor, en ese túnel oscuro, una luz adelante que nos da certidumbre, que nos da confianza, que nos da esperanza. Señor, ha sido un año difícil. Hay familias que de veras han sido derrotadas quizá por el desánimo, por la necesidad. Ha habido cambios tremendos en todo. Sin embargo, Tú no cambias. Tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y lo que hiciste ayer lo puedes hacer hoy y lo harás mañana. Te alabo y te bendigo.
en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Es ahora nuestro turno de poder mostrar nuestra gratitud a Dios y a la vez colaborar en la obra de Él. Ahí al pie de la pantalla encuentran ustedes la dirección y la manera de poder ofrendar. Esta es una ofrenda que estamos dándole al Señor para ayudar en los gastos de la iglesia, para ayudar en todo lo que hacemos. Y ahora que no estamos en un culto presencial, pues tendremos que hacer un pequeño esfuerzo. Así que esperamos todos puedan hacerlo en esta ocasión. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo, pedimos tu ayuda y bendición en este momento que va a haber de ofrendarte un poco de lo mucho que tú nos das. Bendice, Señor, a cada dador alegre, en el nombre de Cristo. Amén. Y debo decirles antes de retirarme, qué hermoso sería que en Navidad, la noche de Navidad, propongamos darle al Señor una ofrenda de gratitud especial, no como todas las semanas, sino algo especial que muestre cuán agradecidos estamos porque Él envió a su Hijo a nacer en Belén para darnos vida y vida eterna. Empiece desde hoy, ahorre, nos quedan poquitos días, y el día de Navidad usted proponga entregárselo al Señor, así como los pastores llevaron ovejas, los magos llevaron regalos, nosotros, Torre Fuerte, llevaremos una ofrenda especial. Dios le bendiga. Qué bendición volver a reunirnos como familia Torre Fuerte. Estamos muy cerca de celebrar Navidad. Les queremos compartir ahora nuestras próximas actividades. La noche del 24 a las 7 estaremos transmitiendo nuestro servicio especial de Navidad, por lo que invitamos a todas las familias de Torre a que se unan para participar antes de celebrar nuestra cena familiar. No se pierdan esta oportunidad para estar conectados. Estamos para servirte. Puedes buscarnos de lunes a viernes de 9 de la mañana a 4 de la tarde llamando a nuestros teléfonos 22-22-25-30-26 y 22-22-25-30-46, y a través de nuestro correo electrónico info@torrefuerteib.org. Recuerda, tan pronto terminen los servicios de este domingo, podrán registrarse para adquirir sus boletos para los servicios en vivo del domingo 20 de diciembre en los horarios de 11 de la mañana y 1:30 de la tarde. Para ingresar a estos servicios deberán presentar sus boletos en formato digital en su celular o traerlo impreso. Y para agilizar el proceso, les pedimos que lleguen 30 minutos antes. Si tienes problemas y no te es fácil registrar tu boleto, llama a nuestros teléfonos para que te ayudemos con el proceso de registro. Si tuvieras alguna emergencia o necesidad, puedes contar con nosotros las 24 horas. Comunícate al teléfono de Edgar Cerés al 2225-646406. Cada mañana puedes comenzar tu día conectándote con Dios por medio de nuestros devocionales a través de Facebook Live, de lunes a domingo a las 9 de la mañana. El sábado, los chicos de Efecto 413 se reúnen a las 5 de la tarde. No pierdas esta oportunidad de conectarte. Te recordamos que los chicos de UNIS se reúnen los martes a las 8 de la noche y los profesionistas los miércoles a las 8:30 de la noche, ambos por Zoom. Papás y niños de Torre Fuerte, recuerden que los niños también tienen su espacio de alabanza, enseñanza y manualidades. Recuerden de conectarse por nuestro canal de YouTube a las 12 de la tarde. Despidámonos alabando juntos a Dios a través de esta alabanza. Cantemos. Enséñame, oh Dios, tu camino. Yo caminaré en tu verdad.
mi corazón en ti, Señor, para que mi vida honre tu nombre. Te alabaré, Jehová, Dios mío, con todo mi corazón tu nombre glorificaré. Misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre. Porque eres grande, hacedor de maravillas. Grande, solo tú eres Dios. Grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios, grande, hacedor de maravillas eres tú. Enséñame, oh Dios, tu camino. Tu nombre glorificaré, porque tu misericordia es grande para mí. Todo mi ser te alabará por siempre. Porque eres grande, hacedor de maravillas. Grande, solo tú eres Dios. Grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas. Grande, solo tú eres Dios. Grande, hacedor de maravillas eres tú. Hacedor de maravillas, grande, solo tú eres Dios. Grande, hacedor de maravillas eres tú. Porque eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Grande, hacedor de maravillas eres tú. Una última vez. Porque eres grande, hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios.